¿Qué tal a todos? Pues vamos a seguir hablando de autómatas celulares. Ya la vez pasada empezamos a ver algunas generalidades y un ejemplo clásico que es el juego de la vida de Conway, ¿no? Entonces, hoy me gustaría poder revisar otro ejemplo de un autómata. Esta vez un autómata que simula un modelo en autómatas celulares que simula un sistema excitable, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para modelar ese sistema excitable? Pues habíamos visto el juego de la vida, que tiene dos estados posibles, prendido y apagado. Y la idea va a ser introducir uno o varios estados intermedios que van a ser de estados o quiescentes o excitados. Pues ahí tenemos que ir trabajando esa parte. En la formulación general, pues vamos a tener n estados excitados y m estados refractarios, ¿no? Y uno solo quiescente, ¿no? Listo para ser excitado. Pues vamos a ver un poco la parte teórica de ese modelo, que es el modelo de Greenberg y Hastings, y vamos a ver un par de implementaciones que van sobre esa línea, ¿no? Entonces, pues empezamos, vamos un rato al pizarrón y empezamos. Entonces, ¿qué es lo que habíamos hecho con autómatas celulares? Pues habíamos empezado a hacer la descripción, ¿no? ¿Cuáles eran los elementos de nuestros modelos en autómatas? Pues teníamos nuestras celdas, las reglas y cierto conjunto de estados. ¿Y estas celdas dónde viven? Pues en un espacio donde tienen vecinas, que puede ser a la Neumann, que son solo cuatro vecinas, o a la Moore, que son todas las que tiene alrededor, ¿no? Las celdas podrían no ser cuadradas, pero eso es otro tiro, ¿no? Ahora, hay una parte importante aquí que es cómo, si ya definimos cómo son los vecinos, entonces, ¿quiénes son o dónde están dispuestos todos los vecinos? Podríamos tener ciertas condiciones en la frontera, es decir, si yo me paro aquí, hay diferentes formas de implementar y de modelar lo que queremos, la dinámica que estamos queriendo reproducir con nuestro modelo en autómatas celulares. Una es decir, pues mi frontera es periódica, al menos en estos bordes, y entonces este se identifica con este, y el vecino que debería estar aquí, pues en realidad es este. Ahora, podríamos tener también fronteras periódicas aquí, ¿no? Es decir, tenemos este identificado con este, y este sería el vecino que falta acá, ¿no? Y vamos a completando. Esa es lo que se llama condiciones periódicas, ¿no? Entonces, el tener condiciones periódicas nos va a inducir un tipo de geometría en el arreglo de la celda. Periódicas. Si tenemos nada más condiciones periódicas aquí y aquí ya no tenemos vecinos, entonces pues esta cosa en realidad es un cilindro, ¿no? Un cilindro plano, ¿no? Tenemos este identificado con este, nos queda un cilindrito, pero además si identificamos los de arriba, pues nos va a quedar un toro, ¿no? Una dona, un toro plano.
Entonces, dependiendo de la geometría de ese arreglo, pues tenemos distintos tipos de comportamiento. Podríamos no tener fronteras periódicas y que estas nada más tengan dos, tres vecinos, en ese sentido. Podríamos darle otra regla de transición a las que están en la frontera, ¿no? Son distintos tipos de condiciones. Bueno, ahora, una de las personas que estuvo muchos años trabajando con la, tratando de hacer física estadística con estas cosas, pues fue Wolfram, ¿no? Todavía es Wolfram, el mismo fulano que construyó este sistemita de matemática. Es uno de los pioneros y de las gentes que ha estado trabajando mucho, muchos años con no solo con autómatas celulares, sino con modelado de sistemas complejos, ¿no? Desde el punto de vista de la física estadística. Entonces, Wolfram propuso una clasificación, ¿no? La clasificación de estos modelos de autómatas celulares. Y ahorita es un momento tan bueno como cualquiera de hablarlo. La clase de Wolfram 1 es que para una condición inicial, configuración inicial, cualquiera. Tenemos, no para, a partir de una configuración inicial cualquiera, obtenemos un punto fijo. Es decir, un patrón constante. La clase 2 es comportamiento periódico. ¿No? Tenemos y estos dos se ven en el juego de la vida, ¿no? Tenemos a veces un comportamiento periódico y a veces puntos fijos, ¿no? Ahora, hay una clase 3 y clase 4 que son las interesantes. La clase 3 es caos. ¿No? Tenemos un comportamiento caótico. Y la clase 4 es lo que le llama complejo. ¿Y esto a qué se refiere? Son evolución. De patrones no triviales con correlaciones de larga distancia. Estos dos pues tienen nada más correlaciones locales, ¿no? Como solo los vecinos determinan la evolución posterior de las celdas. En el caso 3 y 4, pues acá tenemos una cascada de cosas. En el caso caótico tenemos una cascada de comportamientos que crece, 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 crece. Es decir, afecta a los vecinos y luego va reproduciéndose
a las demás celdas. Hay un ejemplo que es muy famoso, que es el de la pila de arena, que es uno de estos autómatas caóticos. Que se utiliza para estudiar el concepto de criticalidad autoorganizada, ¿no? Que es estar todo el tiempo alrededor de estos regímenes cercanos a puntos críticos en algún espacio, ¿no? Y los patrones estructurales que surgen a partir de esa evolución alrededor de puntos críticos. Y este, pues es. Implica ahí cierta acción de medio larga distancia, que llega a ser interesante en algunos casos, ¿no? En el caso de vamos a ver, uno de los sistemas excitables simula un incendio forestal, podemos pensar en ese tipo de comportamientos, ¿no? Ok. Todo esto que les estoy platicando viene bastante bien explicado en el libro de Gerda de Bris, ¿no? Ya habíamos visto el juego de la vida y vamos a ver ahora el modelo de Greenberg-Hastings. Entonces, el modelo de Greenberg-Hastings trata de modelar justamente el tejido cardíaco como sistema excitable. No cualquier músculo cardíaco, ¿no? Pero en principio esa es la idea. Se puede también pensar en un sistema epidemiológico. Se puede pensar en fuegos en incendios forestales, ¿no? Y al rato les voy a enseñar un ejemplo que utiliza se utiliza para ver una reacción química, ¿no? También se puede usar esta idea de Greenberg y Hastings para ciertos cultivos de movilidad en cultivos de bacterias, ¿no? Y demás, ¿no? Por ejemplo, cosas que tienen que ver con quimiotaxis podrían modelarse siguiendo un esquema como el de Greenberg-Hastings. Vamos a ver el ejemplo que viene aquí es: considera los estados como en un modelo epidemiológico, ¿no? En este caso vamos a decir que tenemos un estado cero que corresponde a que la celda se considera susceptible. Susceptible. Y vamos a tener unos estados que son infecciosos.
a estados infecciosos. Y vamos a tener G estados posteriores a la infección, donde se desarrolla cierta inmunidad. G estados inmunes. Y después de eso ya no hay más posibilidades, ¿no? Y la idea va a ser que el susceptible, si tiene un número suficiente de vecinos infectados, se infecta. Y una vez que se infecta, es decir, una vez que esta celda fue excitada, ¿no? No le queda de otra más que seguir en una serie de estados de excitación, ¿no? Hasta el último estado posible de excitación, que es el A, ¿no? Tiene A estados excitados, que son los infecciosos. Después del A vienen, todos estos son excitados. Y luego tenemos G estados refractarios. Y del último estado refractario no le queda de otra que regresar al estado quiescente. Es decir, aquí no tenemos el regreso del 1 al 0. Más que siguiendo esta idea, ¿no? Pueden ir saltando de uno en uno hasta regresar al estado, perdón, pueden regresar de uno en uno hasta regresar al estado quiescente. Entonces, ¿cuál es la idea de esta cosa, ¿no? Tenemos vecindades de Moore, tenemos una cantidad ahí de celdas cuadradas con condiciones en la frontera que son periódicas, y la función de transición de y tenemos A más G estados, ¿no?, posibles. Bueno, A más G más 1, porque el 0 es el estado susceptible. Estados posibles, y la función de transición es de manera local, ¿no? Para una celda, dada su vecindad, ¿no?, restringida su vecindad, va a ser 1, perdón, este es, vamos a llamarle X a la celda, Z va a ser el estado en algún tiempo, ¿no? Va a ser 1 si el estado actual de la X, es 0 y tiene más de un vecino infectado. Va a ser su estado más 1 si su estado actual es mayor que o igual que 1 y menor que A, ¿no? Menor o igual que A. Y va a ser 0 si A más G, perdón. Y va a ser 0 en otro caso. Menor estricto que A más G. Y si llega al A más G, se hace 0. Entonces,
vamos a tener ese infectados en la vecindad de cada uno de ellos, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver qué podemos decir de este sistema pensado de esta forma. Y vamos a definir para esto una distancia entre estados. Pensando otra vez en este diagramita circular que habíamos hecho. Vamos a definir la distancia entre dos estados MN de una celda, de un par de celdas. Es de M y N es el mínimo de la distancia o del valor absoluto de M menos N, G A más G más 1 menos esa distancia, ¿no? ¿Qué estamos diciendo aquí? Bueno, esa es la primera, y la segunda es que cada estado podemos identificarlo con el número, cada estado K, digamos, con el número e a la 2pi k sobre e sobre a más g más 1 y, ¿no? Este número complejo, es decir, cada estado k lo podemos identificar unívocamente con un punto, con un complejo de esta forma. ¿Quién es este cuate de aquí? Pues ese es un punto en el círculo unitario, ¿no? En ese sentido, podemos definir un signo. Definimos el signo de M y N por sigma de M N. Es decir, si yo tengo mi estado M acá y mi estado N acá, lo que estamos diciendo acá, y pensando en que podemos identificar cada uno de estos estados como un punto del círculo unitario, es que lo que vamos a medir es o bien qué tan cerca está en este arco, o bien qué tan cerca está en este arco. Y la idea es, pues, tener definido un signo de el sentido en el que vamos a tomar el arco que va a definir la distancia entre sus dos estados, porque nos va a interesar en un momento, ¿no? Entonces, el signo de M y N, o del arco M y N, es la distancia de M a N, es decir, simplemente tomarte el mínimo entre este o el último menos este. Si el
si el arco MN está orientado en el sentido horario. Y si está, no, perdón, antihorario. Antihorario. Y si está en el sentido horario, pues va a ser menos la distancia entre M y N, ¿no? Ahora, cada dinámica que vayamos obteniendo con la con cuando corramos el modelo, pues nos va a dar una serie ordenada de estados que va a ir en la transición, ¿no? Y entonces pues siempre vamos a tener o vamos existe la posibilidad de que tengamos un ciclo, ¿no? De algún tipo. Entonces vamos a quedarnos con esta parte y vamos a definir qué queremos decir para el autómata de Greenberg-Hastings con un ciclo, ¿no? Entonces, un ciclo es una N tupla ordenada x1 hasta xn más 1, tal que xi es distinto de xj para toda i y j menor estricto que n más 1, y xn más 1 es igual a x1, ¿no? Donde estas cosas son celdas vecinas, ¿no? XI más 1 es vecino de XI para cualquier I de 1 hasta N, ¿no? Ahora, no necesariamente el X2 es vecino del X4, pero sí es vecino del X3, ¿no? Entonces es como una una cadenita ahí. Y vamos a decir que un ciclo C es continuo en T si la distancia entre el estado de la XY y su vecina al tiempo T es menor que A para 1 menor igual que I menor igual que N, y vamos a definir el número de vueltas WT de un ciclo, es decir, de un conjunto de celdas vecinas como, y esto solo se vale para ciclos que son continuos al tiempo T, ¿no? Uno sobre G más A más 1 por la suma desde que I es 1 hasta N de los signos de los estados de dos celdas vecinas al tiempo T. Y lo que descubrieron Greenberg y Hastings y por ahí otro colado es que para un autómata de Greenberg-Hastings
como lo definimos, con A más G y, mayor o igual que 3. Y 1 menor que A, menor o igual que G más A más 1 sobre 2. A y G son mayores o iguales que 1. Una configuración es persistente sí y solo sí existe T prima mayor que 0, tal que y un ciclo continuo C, tal es que la WT prima de C es distinta de 0, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas condiciones, ¿no? Que para algún tiempo mayor que 0 y un ciclo continuo, es decir, un conjunto de celdas que 2 a 2 son vecinas, ocurre que la suma de los ponderada, ¿no? De los signos es distinta de 0, entonces podemos encontrar un patrón emergente, un patrón persistente en el tiempo, ¿no? Y esta parte es interesante, ¿no? Entonces, quiero ver ahora la implementación, tanto en Python como en NetLogo, de dos versiones de este autómata de Greenberg, ¿no? Pues vamos otra vez a la computadora. Este es el código en Python de una implementación del Greenberg Hastings que se llama pues así en medio es ejecutable, ¿no? Entonces tenemos otra vez, ¿no? Es como el de la otra vez. Tenemos tres funciones esenciales: la inicialización, la observación y la actualización. Vamos a usar un espacio de 100%. La probabilidad de estar en estado excitado va a ser 0.1 y vamos a darle 6 posibles estados. Entonces esta es solo la inicialización y lo que realmente nos interesa es el update, ¿no? Es donde está toda la dinámica. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Recorre la matriz de estados, ¿no? Para X en a lo largo y ya a lo alto. El estado del XY es el config XY. Si el estado es 0, entonces lo guardamos en algún lado y los vecinos se van a actualizar en consecuencia, ¿no? Se les va a dar un más 1 siempre que
los vecinos estén en el estado máximo posible. Y dado un número aleatorio, si ese es menor que el estado actual, entonces el estado se queda tal cual, ¿no? Entonces se le da una condición extra para no cambiar en el turno que le toca, ¿no? Es decir, si tiene vecinos puede cambiar. Si se cumple esa condición aleatoria, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces, déjenme les presento la salida del autómata. Entonces, ahí está. Voy a hacer un poquito más grande. Vamos a correr. Entonces, hay algunos que están prendidos y otros que están apagados. Y lo que hace esa coloración de grises es, pues, definir distinto número de estados, ¿no? Y ahí está. Esos son 6 estados posibles. Y pues va simulando ese especie de patrones, ¿no? Que se van obteniendo. Eso es pensando en una cosa como del estilo del músculo cardíaco, ¿no? La próxima sesión vamos a ver un modelo más específico de eso, pero bueno. Entonces ahí está, ese es la versión Python. Voy a detener la ejecución de este. Ahora quiero mostrarles la versión NetLogo, pero este vale la pena que regresemos la próxima clase a este, porque este va hacia una discusión interesante en cuanto a reacciones químicas y tiene una historia interesante. Esta es la llamada reacción de Belousov-Zhabotinsky, o trata de simular la reacción de Belousov-Zhabotinsky, que es una reacción química que exhibe auto-oscilaciones, ¿no? Oscilaciones sostenidas que no requieren un feedback externo. Esencialmente es un modelo en autómatas celulares. En el caso de NetLogo, pues es un modelo de parches, y lo que hace es, aquí en esta parte de Go, si se fijan en el setup, este es un ejemplo que ya viene cargado, que se llama BZ Reaction. Lo que hace es pedirle a los parches que, de acuerdo al estado, que inicialicen el estado como un aleatorio y que se coloren de acuerdo a eso. Ahora se le pide a los parches, cuando se le pique el botón Go, que cambien su estado, y su estado va a cambiar el color del parche, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentra el nuevo estado, que es esta parte de acá abajo? Lo que hace es
si el, se alcanza el máximo de estados, pues el nuevo estado va a ser cero. Y si no, se cuenta, ¿no? Vamos a contar el número de vecinos con estados mayores que cero y menores que el máximo, y el número de vecinos que están en estado máximo. Y se hace una ponderación. El nuevo estado va a ser el entero, la parte entera de dividir A sobre un parámetro que es K1 y B sobre un parámetro que es K2, que ese lo podemos definir nosotros, ¿no? Es la ponderación. ¿Cuánto le vamos a dar de ponderación a los que están en algún estado infeccioso? ¿Y cuándo, qué ponderación le vamos a estar dando a los que están en estado refractario, ¿no? Aquí solo se permite un estado refractario. Pero, ¿qué pasa si metemos más estados refractarios? Ese sería un experimento interesante. Y ya de acuerdo a eso se define el nuevo estado. Entonces, quiero que vean el patrón que se va formando. Y vamos a hablar un poco de eso la siguiente ocasión. Empezaremos retomando esta parte de Belousov-Zhabotinsky. Y vamos a hacer el modelo de Fenton y Carver para el músculo cardíaco. Ahí está. ¿Se fijan en este patrón? Se parece ligeramente al que teníamos en Python. Pero tenemos espirales que se rompen, ¿no? Tener este tipo de patrones espaciales, pues resulta de interés porque no le estamos pidiendo que forme esos patrones espaciales. Esto es lo que se llama un patrón emergente. La dinámica no está dictando que se formen esos patrones directamente, sino que se forman porque la interacción entre celdas está haciendo un juego interesante, ¿no? Y vamos a jugar después un poco con estos parámetros K1 y K2 para poder entender un poco que, de mejor manera qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, la dejamos aquí, nos vamos con estas espirales que vamos a retomar la siguiente sesión y nos vemos en la siguiente.